Bienvenidos, Día del Amigo acá en Macumba. Pese a la lluvia, la gente está que viene, está que se reúnen entre patas. Hay un montón de gente. Ha hecho efecto el Día del Amigo. Pero como es de costumbre, Macumba se llena. Hay chicas bonitas, patas simpáticos. Hay de todo acá en Macumba. Y en Macuito está que se luce, mezclando lo que la gente de acá le gusta y llenando un toque se viene. Esto es Entrometidos y vamos a ver cómo le está pasando a la gente. Estamos buscando un poquito de calor entre esta gente que ha venido con todos sus amigos. A ver, ¿se puede o no se puede? Sí, eso se puede. ¿Qué tal? ¿Con cuántos amigos has venido? Con 30 amigos acá. Con 30 amigos. ¿Qué te parece esta idea del Día del Amigo, la marca de cerveza esta? Muy bien, ¿eh? Propicio como para tomar un par de chelas. Claro, con lluvia o sin lluvia la gente viene a Macumba. Igualito nomás. Acá apretaditos, juntando, buscando un poquito de calor. Ajá, pasemos a ir en pollos acá. Acá te presento una amiga. A ver. Fiorella. Fiorelita, ven acá. ¿Cómo estás? Feliz del amigo. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Con cuántos amigos has venido? Ay, con infinidad de amigos, pero los más esenciales son como 10 acá. ¿Y entonces te vas a quedar hasta las 10 de la mañana? Claro, por supuesto. ¿Hasta que cierre Macumba? Hasta que cierre Macumba. Estás con tus amigos y le vas a pasar claro, muy bien. Claro, pasa muy chévere. Con lluvia o sin lluvia, acá claro. Te juntas a la gente y se generan calorcito. Me mojo, ellos me tapan. Te mojas y todo, y entre amigos se secan claro, y todo. Tú como siempre, pero, claro, muy bien, de verdad. Está muy alegre y muy contenta porque estás entre amigos y pasándola muy bien. Muy feliz, muy contenta, excelente. Una vueltita para Entrometidos. Sí, sí. La Cusco se llama. Sí, Erickson, te ha grabado de punta a punta, significa que está bien bonita. Gracias, Erickson. Los saludos a Entrometidos, un besito. Bien, la sintonía. Mira esta piel, preciosa, feliz día del amigo. De igual manera. ¿Cómo hace para mantener ese cabello tan bonito? Cuidarlo, con shampoo, con reacondicionador. Porque me gusta, quisiera tener así, pero no puedo. Te regalo. Voy a hacer que crezca un poco. ¿Con cuántos amigos has venido? Como 8 amigos. ¿Qué te parece? ¿Con lluvia o sin lluvia? ¿Qué Macumba se arma la rumba? De ley. Y un montón de chelita. ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Un rato más. Oye, pero tú estás soltera o en busca de amigos nomás. ¿No? Mejor. Una vueltita para Entrometidos. Aunque mejor sería una caminadita por delante. ¿Ah, sí? Y una vueltita para atrás. Esto solo pasa que en Entrometidos. Por eso ve así. Y está muy bonita. Gracias. Gracias, feliz del amigo. Toda la gente está que la pasa bien acá en Macumba. Seguimos acá en Macumba. Se está armando la rumba y rebetón. Ahora vamos a ver a alguien que siempre lo encontramos tocando, mezclando, tomando, agarrando o chupando. Estamos hablando de DJ Nando. DJ Nando. Siempre te encuentro tocando, chupando, agarrando, DJ Nando. ¿Qué te parece eso? Lo justo, brother. Lo justo y lo necesario. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Tarapoto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Tranquilo, trabajando. Residente en Bosé ahora. Bueno, Gótica ya quedó atrás. Y normal, pues, ¿no? Contrato y hablé con él nomás. Oye, la gente estaba preocupada porque no llegabas ayer. ¿Qué ha pasado? Cosa de la vida. Y cuéntame, ¿qué tal te fue ahí en el Kino? Sí, tranquilo, algo tranquilo. Vemos que está bien acompañando, celebrando como se debe el Día de la Amistad. Es mi novia. Más que eso. Claro, mi novia. ¿Te gusta Tarapoto? Me encanta. ¿Te gusta la mezcla de Nando? Obvio, debe ser. ¿Cuál es el tema que más te pide la gente de Tarapoto? El amor. El amor. Oye, ha complacido a nuestro productor con su tema de Menudo. Recordando un poco. ¿Qué te parece cómo va evolucionando la cultura en el género de electrónica de la gente acá en San Martín? Claro, es bueno siempre que, pucha, algo electrónica decente, no lo que pueden encontrar discotecas por acá. Sí, ¿eh? Una chiquita. Cuando tú vienes a Tarapoto, ¿cuál es tu tema favorito que al toque lo pones? El amor. El amor. Y ahí, Nando, te cuento que sales en la introducción de Promes Entrometidos, tú así bailando todo acá, y delante tuyo está DJ Pulpo, si mal no me equivoco. Claro. ¿Qué te parece si nos haces nuevamente la manito arriba para la gente de Entrometidos? Ahí vamos. Un saludo para ustedes, chicos. Sigan rompiéndolo como siempre. Entrometido, corazón. ¿Cómo estás, hermano? Maestro, ¿cómo estás, hombre? Feliz día del amigo. Igualmente. ¿Con cuáles de tus patas o amigos has venido? ¿Con cuántos? Con todos mis amigos. Acá hay una mancha más o menos de 15 personas. ¿Cómo va la cosa? Ahí, feliz, contento de encontrarte. ¿Quién es tu mejor amigo? Cuéntame. Bueno, por acá tengo muchos, ¿sabes? De verdad, tengo muchos. Tengo acá a mi hermano, tengo amigos. Tengo muchos que me han acompañado el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la travesura más grande que has hecho de chibolo con tus amigos?
Ninguna, yo siempre he sido un tipo bien tranquilo. Vamos a estar, Rubencito. Feliz día del amigo. Feliz día, compadre. Qué gusto encontrarte aquí. Un gusto de verdad para mí. Saber que mis amigos están aquí, a pesar de no ser de acá, me siento en casa. Me siento en casa y de verdad. Sabes que la gente de la selva es recontra acogedora, bien amiguera. Recontra carismática, recontra amable, muy, muy, muy querendona y estoy feliz de compartir todo esto con ustedes. De verdad, Wallace, estoy en mi casa y eso para mí vale. Un saludo para todos y de verdad, feliz, feliz de poder estar contigo y de poder compartir con todos. Es este ameno ambiente, gracias. ¿No la viste a Juan Carlos Arce por ahí? No, ya se fue a dormir, dice que mañana levantará de temprano a barrer su casa. Ah, contento con los amigos, las amigas. Contento, muy contento. Muy buena fiesta, muy lindo. ¿Cuál fue la travesura más grande que has hecho de chivolo con tus amigos? Ah, bueno, no asistir al colegio y quedarme a tomar en una casa. ¿Qué trae Macumba el 25? Queremos saber. Bueno, el 25 tratamos de hacer una propuesta con Sandro Monsanto y Filas Ramas. Aparte que es el aniversario de ustedes. Sino... Claro, entrometido. Nos encontramos con Goku. Goku, ¿cómo estás? Mentira, ¿qué tal, chino? ¿Todo bien? Todo tranquilo, hermano. Contento, celebrando el día del amigo. Lo máximo, sé que le pasa lo máximo. Con amigos y amigas. De ley. ¿Cuál fue tu travesura más grande de chivolo con todos tus patas, con tus amigos? Aún no lo hago. Que te paraba bien en OVE, en el colegio, que te paraban sacando, ¿cierto? No, me escapaba del colegio, patina más. Ay, patina más, nadie está bien entrometido. No ve nadie. Me escapaba del colegio a veces, pues. ¿Y tu viejo se enteraba o no? No, se enteró una vez, pero... Tú sabes, ya. Me acabó bien. Oye, quiero arreglar mi plancha, mi licuadora, mentira. ¿Dónde arreglas tu computadora? Pues, mira, ahí me han dicho que un pata que se llama Ericsson arregla las computadoras de la puta. ¿Qué tal día de los amigos? ¿Con quién viniste? Hoy día he venido con unos amigos, he encontrado a un amigo medio así, media silueta, media rubia. Sí, no. Una cerveza. Dios mío, una rubia, bonita. Una rica rubia. ¿Qué tal Floro? ¿Qué tal Barajazo? Para que la gente siga chupando todos los fines de semana, ¿no? Sí, es bueno, ¿no? Sería bueno inventar que todos los fines de semana se malonen las computadoras para seguir arreglando más computadoras. El Día Nacional que se malonen las computadoras. Un caos informático para que se pueda ir todos a GM Network. Claro, claro, ¿no? Y aumentar nuestro nivel de facturación. Gente, ya saben, GM Network, acá el men. Espero que no digas aparatos, cosas. No, aparatos electrónicos. Ah, ya, porque antes escuchabas, ¿quieres arreglar tu plancha? Llámanos. Ahora hay un nuevo cambio en Entrometidos. Un saludo para Entrometidos. En su primer aniversario, un saludo para Ericsson y que sean muchos años más. ¿Qué tal día de los amigos con las amigas? Nada, estoy con Henry, con las primas de Henry. ¿Cuál es la travesura más grande que has hecho con todas tus amigas en el colegio, en la universidad? No te miento, pero he sido buena alumna siempre, nunca han llamado a mis papás. Vamos a poner una aureola acá. Y travesuras le he hecho con Henry. Con Henry. Tú eres el amigo con que he hecho más travesuras, me cuenta acá. Sí, debe ser. Debe ser, ¿no? Debe ser. Y acá. ¿Ya lo hice? Debe ser, ¿no? Debe ser. ¡Que vive el Día de los Amigos! Ahí estamos, Día de los Amigos de la Pare. Día de los Amigos. ¡Bacán, che! ¡Que vive el Día de los Amigos! ¡Arriba los amigos! ¡Arriba los amigos! Queremos que nos cantes una canción por el Día de los Amigos. Hermano, otra vez, no sea malo. Tócate algo. Vacilándome acá.